Buenas noches, Panoticino. Muy buenas noches, regálenme likes, por favor. Todavía no empiezo a hablar, ya tengo mis dos dislikes de los bots. Ay, pero ¿saben qué? Pero sí voy a traer a este personaje. Luis, buenas noches, Marino Conde Panorticino. Vayan compartiendo el video por Facebook, por YouTube, por todos lados, por favor. Mándenselo a los peje zombies que tanto lo están atosigando para que saquen todo lo que tienen de espuma por la boca. Marino Conde Panorticino lo ve en las redes. Marino Conde dice, tal vez que llego temprano. Primera vez, Ana María Benítez, Panolti, Mayita Flores, Panolti, Ed Reineros, Panolti, Alexander Rodríguez, llegamos los anormales. Irene Serrano, buenas noches, Manuel. Buenas noches, por ahí veo que Lorena Reyes me hizo favor de poner un super chat, lo aprecio muchísimo. Muchas gracias. No lo puedo ver acá en YouTube, en la pantalla de la compu, pero vi que llegó a través. Acá está Lorena Reyes. Irene Serrano también. Muchas gracias, Lorena. El universo lo regresa el 100 por 1. Yo soy Guille, buenas noches. Fernando Rodríguez, buenas noches. Dice, hijo, te estoy esperando, me estoy desvelando. Bueno, mi esposa y yo, Margarita, dile porfa que la amo, un saludo desde Union City. Mi queridísima Margarita, tienes todavía al Fernando enamorado de ti, querida. Aprovecha y pónmelo a chambear, que te cocine también, que te suelte más varo. No nada más así de, ay, cuánto la quiero. No, reina, tú viva, aquí está el chamaco. No sé ni cuántos años tienen, pero también hacen muy chamacón, es súper bonito que se digan esas cosas. Un besote para mi querida Margarita. Elmer Bauman, Panolti. Gregorio Casas, esa manita aplaudidora servirá para darles cachetadas bojoloteras a la nomenclatura. Mike, hola Rayo, buenas noches, libros y arte, madrugando. Liliana Zúñiga, hello, Jonathan Leonel. Buenas noches, Rayo, ¿te ves más delgado? ¿Todo bien? 25 kilos ya he bajado, culero. O sea, no mames, güey, estoy feliz. Te iba a decir que se podía casi a los 50, ¿eh? Porque de pronto sí me llegó una muestra que dije, no, ya por la edad. Falta un poco más. Y volver, como de, cómo no, a seguir entrenando, que ha sido algo que me ha gustado desde los 17 años. Lo voy a volver a hacer. Diana Zúñiga, trabajando mientras no se espanten, porque voy a salir tantito y regreso de inmediato. León Gieco, saludos. De hecho, a ver cómo me veo, déjame ver cómo me veo. No, no se ve tan mal, yo pensé que se ve mal, pero no, estoy viendo la transmisión, no se ve mal. Ahorita te digo, déjame le doy a actualizar aquí en la computadora. No está mal, es ligeramente borroso. Me he visto peor. Scarlett Tomato, buenas noches.
Saludos, mi querido León Gieco, Edgar, querido. Fernando Rodríguez, tenemos 33 años de casados y los que faltan. Qué bonito leer esas cosas. Me cae bien esa gente. Ay, me encanta esa gente. Me encanta mi Fer y Margarita. De verdad, qué bonito. Qué bonito. Porque fíjense que actualmente, como a la gente le han hecho esta cultura de que todo es desechable, de pronto discuten, se pelean por algo y ya luego se está separando. Y puro pinche desmadre. Cuando quieres construir algo con alguien, tienes que aprender a pasar muchos obstáculos en la vida. No es, las relaciones nunca son sencillas ni fáciles. Y a veces nosotros hacemos que se compliquen demasiado. Pero cuando de verdad quieres construir algo firme, es otro ser humano, no puede ser igual a ti y no puede cumplir todas tus expectativas, pero se acerca mucho a lo que soñaste, ¿no es cierto? Alan Parra Panolti, Scarlett, coincidíamos en el canal de Leonardo Rebel, Gregorio Casas, Cristina Pacheco, entrevista a Taibo y este presume que va a ser bibliotecas comunitarias y que va a incentivar la lectura según el... Bibliotecas comunitarias, querido, desde el poder, querido Paco Ignacio, podrías hacer tantas cosas, pero eres un mediocre. Eres un mediocre. Que nada más le encanta la fama y llamar la atención. No amas a los libros, amas a que te aplaudan, pero no amas a los libros. Porque para hacer bibliotecas, primero es el amor a los libros. Y después, evidentemente, privilegiar el buen uso de los libros. Pero no es cierto. Se usó siempre como pantomima para llegar al poder, violentar la ley y acomodarse como funcionario público. ¡Qué vergüenza que Paco Ignacio Taibo sea ese hombre del cual estoy hablando! ¡Una vergüenza! Porque podría haber hecho esas bibliotecas desde el principio. Yo sin financiamiento público, 57 hice. Y pedí un financiamiento público para hacer 400. Se lo chingó con Aculta. Él tiene la posibilidad de hacer una biblioteca en cada municipio, son 2,500 comunitarias. Pero ya las cabeceras municipales tienen biblioteca, entonces ¿dónde las va a hacer? ¿Con cuánto presupuesto? ¿Con cuántos libros? ¿Cómo va a hacerse la biblioteca? ¿En qué espacio? ¿Se construye un edificio? ¿Se ocupa uno que ya estaba? ¿Cómo se van a construir todos los entrepaños o los libreros? ¿Quién va a cuidar la biblioteca? ¿Quién va a promover la lectura? No le da el cerebro a Paco Ignacio Taibo, no le da. Tendría que reunirse con gente y tener que trabajar como se debe en horizontal y con la comunidad. Pero como es puro pinche pico, Don Rayo aquí llegando, ya comparto, muchas gracias. Luego dice Paco Padrón, León Gieco, el tapado Adán Augusto López, Víctor Romero, Gregorio, y el colmo es que él dijera a las nuevas generaciones qué libros leer y cuáles no leer, por supuesto, nomás leer los libros que él escribe, ¿no? Porque ha ocupado mucho el cargo para eso, ¿no? Isabel Rascón, Paco Ignacio Taibo, el español de las incongruencias de la 4T, primero que se bañe, que deje de leer a Chacuaco y además, pues imagínate con todo lo que están hablando de propaganda, de ¡ay, me gusta Tenochtitlan! Todo sin que se frente al Tatuani de Tenochtitlan, aquí dice... ¿Quién hubiera hecho un buen papel en el Fondo de Cultura Económica, Rayo? ¿Hasta yo? ¡No mamen! Y conozco editores independientes que hubieran hecho mucho mejor trabajo, son mejores gerentes. Es una gerencia eso, es una gerencia. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre un director y un gerente o un presidente? ¿No? Un gerente es alguien que se tiene que dedicar a hacer nuevos negocios. Un editorial como Fondo de Cultura Económica se tiene que dedicar a hacer nuevos negocios. Porque además el dinero que utiliza para el financiamiento de los libros viene particularmente del Estado mexicano. Motivo por lo cual tiene que estar buscando que todo mundo compre los libros para que se pueda promover la lectura como se debe. Promover la lectura regalando libros es una intención muy bonita, pero la verdad, después de todas las experiencias que he tenido, la única manera de hacer que la gente lea es que se compre sus libros. Y en las primarias, haciendo el hábito de la lectura para que después quieran comprarlos. Y evidentemente se cumpla una máxima que es hacer que las editoriales funcionen, ¿no? La historia según Paco Ignacio Taibo, para que Andrés Manuel diga, solamente esta historia, solo esto es lo que ustedes tienen que decir, que esta es la historia, lo demás es falso, falso, ¿no? ¿Qué hubiera hecho? Ya lo leí, Gabriel Santamaría, Ed Reineros, mis respetos, Rayito, puras habladurías de la 4T, pues así es, ¿no? Yo sin financiamiento público, hacer 57 bibliotecas comunitarias.
Este pobre miserable, lo que tiene en el cerebro es caca de protagónico, ¿no? Todo. Él y sus seguidores. Sus seguidores son muy estúpidos, es gente muy pendeja. Ya está mi like, dice Lendi, Gregorio Casas, Alan Parra. En Conaculta, no. Ya, la verdad es que el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, no, existen las secretarías, ¿no? No. Yo te doy el ancho, pero. Pues estos güeyes quieren pura pinche gente amafiada y además les encanta. No, tiene que ser como super plus, estelares, hijo de Perengán y de. Porque muchos funcionarios escogen a otros funcionarios porque quieren subir de nivel social, ¿no? Rozarse con la creme de la creme. Pobrecitos, ¿no? El que nace para maceta del pasillo nunca pasa. Y aunque la mona se viste de seda, mona se queda. Si los motiva en la vida a subir de nivel para la aristocracia, primero que se bañen, después que tengan lana, tercera que sean educados y cultos, para que les abran las casas en todos lados y sepan disfrutar todo tipo de música. Pero ya, pinches chacualines pedorros, güey, hasta hartan, ¿no? Puro pinche najayotazo. Si no ha podido vender sus libros, imagínate, ¿crees que podrá con librerías? No, miren, no he consultado la venta de libros, nada más les recuerdo que Peña Nieto cerró su sección y vendiendo 2,5 millones de libros por año en el Fondo de Cultura Económica. Quiero que revisen cuántos vendió este pendejo durante cada año. Hasta el Fisgón hubiera hecho. No, el Fisgón no, ya nos quedó claro que no. El Fisgón que haga monos, porque no puede más. Hay que tener otras capacidades y otras habilidades para poder desarrollar proyectos nacionales, poder administrarlos y llevarlos hacia un buen lugar. Él no puede. Estaría mejor en el Instituto Nacional del Café como antaño. Como gerente de café, ¿no? Nacional, me gusta, ¿no? Me gusta. Pero no soy un experto químico ni botánico, que tendría que ser algo básico para saber más sobre el café. Pero lo que sí sé hacer es promoverlo, venderlo, sé hacerlo, etcétera. Etcétera, ¿no? Dice Panolti, Claudio Gutiérrez, Joaquín Franco, el regreso a clases es un desmadre. Parece que los maestros no quieren trabajar, es un desmadre. Van a tener que regresar. León, en el albur que cayó en Oroña le faltó barrio. Ay, ¿qué tal el albur? Así, ay, bueno, todo el mundo, yo he caído, ¿no? Todo el mundo cae. Que promueve la lectura adecuada y fresca, no pueden seguir con Don Quijote de la Mancha para niños de 8 años. No tienen ni idea. No tienen ni idea porque son pretenciosos. Miren, ese error lo cometí yo cuando fui maestro de español para primaria privada. Fue mi primer trabajo como maestro, lo estaba recordando hace unos días, en un colegio que se llamaba, puta, hoy no me acuerdo, allá en Toluca, y me acuerdo que lo primero que hice tontamente fue pedir que los niños leyeran El Quijote de la Mancha, y yo dije, me equivoqué, era lo más, pero así aprendí. Después, digo, te estoy hablando que tenía yo 22 años, cabrón. Después aprendí que por ahí no era. Y ya, no solamente eso, busqué gente que me enseñara y busqué particularmente al mejor programa de promoción de lectura que tiene este país, al más exitoso de todo, que es Salas de Lectura, del Conaculta, de la época, años atrás, ¿no? Por eso no se puede generalizar de que todo lo de antes era malo, ¿no? Las salas de lectura eran espectacularmente buenos y en la Secretaría de Educación Pública, las bibliotecas del aula, la esquina de la lectura, algo así se llamaba el programa, que quitó Peña Nieto. No, pero nació, pobrecito. Que Miguel Cruz, Rodrigo Valdés, Román Mireles, Bonita Baile Canta, Jan, 80,000 suscriptores, fácil, te creas 100 cuentas diarias, no por acá, solo te pelan 25. Ah, es el bot, pero me conoce, ¿no? Sabe que me dedico al café, sabe que todo eso. Esta gente que me conoce, que funge como bots, yo siento que son gente muy ardida y resentida, pero les arde todo lo que puedo hacer en mi vida. Voy a cumplir 50 años y creo que soy un hombre con muchas experiencias exitosas, que he podido hacer mucho más que obviamente lo que puedo hacer un pobre y miserable bot muerto de hambre a través de el atacar en una cuenta de YouTube. Pero así es, esto es así. Y sí, tienen que estar, ¿no? Y ya se va. Dice, en la escuela de mi hija le pusieron una clave como robot, le tocó la letra W, maestro pone muchos peros y lismas, no entendí nada. Luis Manuel, ¿cuáles libros? Puro panfleto, es correcto, pura pinche mamada. Miguel García Panolti, pero llegué, dice Panolti tarde, pero llegué muy bien, Miguel, buen bienvenido, Gregorio Casas. Hangman, saludos, hijo del Rayo, excelente noche.
Oigan, y bueno, muchas gracias hasta al chat, que ya está súper abierto el super chat. Muchas gracias a sus likes, váyanmelos poniendo así como van llegando para que podamos avanzar más y que se vaya multiplicando más el efecto del video. Recuerden que tengo el canal de Telegram donde estamos poniendo información bien chingona. Por ahí le agradezco mucho la labor que hace el buen Elmer Bauman, porque algo que necesitábamos es que era que se subtitularan en español una cantidad de videos de información que hay en inglés, y que aquí en México todo está tapado por la prensa nacional. Pero qué bueno, porque con eso estamos logrando avanzar muchísimo. Ya estoy en muchísimos grupos de defensa de la libertad en México, Mexicanos por la Verdad de diferentes estados. Estoy recibiendo cada día más información, filtro mucho y lo subo al canal de Nico el Rayo. Ya llega filtrada la información ahí, porque sí pongo un punto analítico, combato mucho a los conspiranoicos que después meten ahí a propósito las farmacéuticas para que de pronto se confunda la población, pero ya estoy en eso. Muchas gracias, Gloria Garza, buenas noches. Y regálenme más likes, chicos, más likes, más likes, más likes. Voy a hablar sobre que pues la Sánchez Florero se regresó ya al Senado de la República. Qué hueva de canción esta. Y bueno, pues platicarles un poquito de toda la especulación que ha surgido a raíz de este cambio que ha suscitado. El hecho de que por fin, después de que tanto lo pedimos y pedimos y pedimos, Olga Sánchez Florero se va para el Senado de la República. Vamos a contextualizar un poco. ¿Qué crees que escriban en varios años en los libros de historia acerca de AMLO? Eso, obviamente. O sea, este es un político que tiene muchos años haciendo cosas, motivo por lo cual tendrá que estar en los libros. Es evidente, ¿no? La manera en que se evalúa es otra cosa. ¿Quieres patitas de pollo de Scarlett? Gloria Garza. Elmer, al contrario, gracias por a ti por probar la información que nos abre el panorama. Y además, Elmer, querido, yo sí te lo digo en buena onda, no sabes qué útil me he sentido que desde el primer día de todo este show, lo que está surgiendo ahora de la información en todo el mundo fue lo primero que les dije yo, que es a lo que nos estábamos enfrentando. Qué chingón haber tenido esa lucidez. Qué chingón haber dicho, esto va a ser por ahí el tema. Y pues sí, no mames, la verdad es que... Y qué bueno que ustedes se mantuvieron aquí, porque el tiempo nos ha dado la razón. Desde marzo de 2020 he tenido la razón y la sigo teniendo. Y esta comunidad está en la misma sintonía. Hemos tenido la razón, tuvimos la razón en marzo de 2020 y la seguimos teniendo. Luis Fenrir, por acá está, dice, yo digo que la Sánchez Florero que se quede ahí en el Senado para siempre. Lo de Adán Augusto, otra corcholata más para AMLO, para que agresaba a su antojo. No sé ni quién es Adán Augusto, yo no les platico. Supercali dice que nos tomó el pelo como todos los presidentes. Miguel García dice, Augusto López, como es el provisional, un montaje, no lo sé. No tengo ni idea de lo que me están hablando, porque yo tuve que hacer una preinauguración de Rococó, y si esta información salió, obviamente no la estoy conociendo, platíquenme de eso. ¿Te fijaste cómo de inmediato quisieron sobajar a Monreal con la llegada? Sí, vamos a hablar de eso, Prime. Y hecho, gobernador Tabasco y amiguísimo de AMLO. Y los verduleros de Uno TV dijeron que en la escuela solo van a permitir un tipo de... ahí vamos a entrar. Sánchez Florero, lo más importante que ha ocurrido. Por fin, se larga. Quien no sirvió nunca en la Secretaría de Gobernación. La pieza que pidió y exigió la Suprema Corte de Justicia para poder apoyar a Andrés Manuel en su arribo a la presidencia de la República. Es la pieza que se colocó en el gabinete, representante plenipotenciaria de lo que era la Suprema Corte de Justicia. Hay un antecedente brutal, ¿no? Bueno, de todos los recientes. Ha sido inútil, inepta, negligente, no funciona, no sabe negociar, no sabe persuadir, no logró que todos los estados pudieran hacer las modificaciones reglamentarias de la reforma en los códigos civiles para los matrimonios igualitarios, despenalización del aborto, la agenda progresista, nunca la pudo ejecutar. Inútil, inepta, negligente, lo más importante es que lo tenemos ahí reflejado en esta mujer. Y esta personita, que además se empezó a ver ya muy incómoda, ya poniendo jetas todo el tiempo, finalmente hace dos cosas que nos dejan en claro que a Andrés Manuel no le servía tener esa secretaria de gobernación. O aguantó y aguantó y le dio las dos últimas oportunidades, y como ya no pudo, dijo, ahora sí te recibo tu renuncia, has renunciado tantas veces, querida, que ya te la tomamos en serio.
Primero que nada, Saldívar. Saldívar es un golpe. El presidente de la Suprema Corte dice, yo no quiero la prórroga de 2 años. Eso era pieza clave de todas las negociaciones al tener un puente a un Hermes, como era Olga Sánchez Florero. Es decir, ella tendría que haber logrado que la Suprema Corte pues se quedara con esa prórroga de este señor, este señorcito que lo vieron en la Quinta Avenida comprando y dándose una vida de rey, ¿no? Mientras todo el pueblo está de muerto de hambre y nada más hay vejitas para todos. Y el güey muy cachetonamente pues iba a quedar ahí. Le aplican la voladora, lo amenazan de que si él acepta esa cosa van a sacar verdades de él, significa que hay una mala operación política, mala negociación. Y bueno, pues ahí Olga Sánchez Florero queda fatal, pues ella era de la Suprema, era magistrada, bueno, ya la chingada. Y el siguiente, pues dice Andrés Manuel que no vaya a Monreal, que yo sospecho muchísimo que es un acuerdo de que no hiciera Monreal ese movimiento, es un movimiento fallido, otra vez un movimiento fallido como todos los que hace Scherer, el Junior, ¿no? Scherer Junior de proceso, ¿no? Y entonces ya que pasa eso, resulta... ya llegó otro bot. Aquí estaba el teclado, ya lo quitamos. La Sánchez Florero no servía ni para enviar tweets de felicitaciones y cumpleaños, ¿no? Y y aquí tenemos otro. Aquí otro bot, otro bot, otro bot, otro bot. Tengo otras cosas para defenderme. Y entonces resulta que ya se va la Sánchez Florero, ¿no? Entonces, ahora, la gran pregunta es, dice Manuel Díaz, mi amigo, que es un golpe a la nomenclatura. No lo sé qué tan cercana sea a la nomenclatura a ella, si es muy de Sheinbaum o cosas de esas, ¿no? Dice, ni siquiera lo intentó. Y bueno, pues resulta que pasa esto de la Sánchez Florero y le encargan a ella y a Scherer el tema de la revocación de mandato. Y no lo pueden hacer, ¿no? Monreal no lo hizo. Y entonces los dejan a ellos y no pueden. Entonces no pudo con Saldívar y no pudo con la revocación de mandato. Lo más curioso que hay, hoy se anuncia lo de Sánchez Florero y el primer mensaje que sale desde el Senado de parte de Monreal es, nosotros vamos a hacer que para la revocación de mandato que quiere el presidente salga a flote, que se logre hacer. Enseguida, como bien dicen, empezamos a ver cómo la nomenclatura se fue contra Monreal, diciendo una serie de barbaridades muy estúpidas, muy, muy estúpidas, ¿no? Resulta que decían, ahora sí va alguien a poner en orden a Monreal. Ella va a ser la presidenta del Senado y va a poner en orden a Monreal. Así como Martí Batres, tampoco pudo. ¿En qué año van? Pero el ardor, ahora es un ardor doble para la nomenclatura. Primero, porque me imagino que con la reacción de la nomenclatura nos damos cuenta que Olga Sánchez, pues sí era de la nomenclatura. El siguiente. Resulta que se va Jesusa. Jesusa ocupaba la suplencia de la senaduría de Olga Sánchez Florero, entonces se va la Jesusa. Entonces me pregunto, ¿y ahora qué va a hacer la Jesusa? Pues a cantar a Popocatépetl, a Blanquita. Pues la podría promover la Secretaría de Cultura ahora, la senadora, ¿no? Después de todos los shows que hizo, ¿se fijaron que la figura de Jesusa en el Senado de la República solamente fue entretenimiento y show? ¿Sí se fijan? ¿Sí se fijan en eso? Es impresionante que todo fue puras declaraciones estúpidas, pura pendejada, ¿no? Regálenme más likes, por favor, regálenme más likes para que se promueva más el video. Ustedes ya están aquí viendo, regálenme más likes. Patitas de pollo chiquisculis para los perrabots, Isabel. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que Jesús allá no tiene ni esa lana, ni tiene ya la posibilidad de decir, quiero dar una rueda de prensa, ya no está en el Senado, se acabó. Monreal después le da la bienvenida, el que dice que va Olga Sánchez para el Senado es Monreal, la señal es clarísima de que Monreal lo tiene todo bien, porque más, ¿ustedes creen que Monreal no sabía que venía esto? ¿Cómo saben que Monreal no estuvo en la mesa de decisión para que esto ocurriera?
es una salida decorosa de la Secretaría de Gobernación. ¿Cómo saben que Monreal no dijo, oigan, pues ya si se va ella, pues no la pueden botar a la calle? Tienen que tener una salida decorosa, porque era secretaria de gobierno. Pues, ¿cuál es la salida decorosa? Te regresa al Senado y te promovemos para la presidencia del Senado. Tan, tan, y así sales. Uf, una presidencia que va a durar un año. Ajá, tampoco es decir que, ah, ya para siempre. No. Además, una cosa es presidir la mesa del Senado y otra cosa es la Junta de Coordinación Política, que es la que realmente ejecuta las acciones ahí. Sin ser presidente de la mesa del Senado, Monreal ha logrado sacar muchas reformas adelante. Martí Batres no podía, y eso que fue presidente de la mesa del Senado. ¿Por qué es importante tener la presidencia de la mesa? Más que otra cosa, porque además es una labor muy administrativa y burocrática, el tema es que puede salir mucho más mediáticamente. Ahora, lo que menos ha tenido Olga es eso, así que lo vamos a ver en acción. ¿No? Rodrigo, Jesús es un circo andando. Gregorio dice, Jesús va a terminar en Fray Bernardino. Rodrigo Valdés de la nomenclatura se fue contra Ricardo Monreal junto con los moneros. Eso ya nos indica que sí fue un grupo que se le atacó. Sigue habiendo un gabinete geriátrico de todas maneras, puro dinosaurio. Y Supercalifragil dice, Jesús es una performancera chafa como las que critica Abelina Lesper, nada más, es Reineros. Luis Fenrir, ¿cuál orden? Ni siquiera pudo manejar una secretaría. Entonces, imaginen ustedes que dices una persona que no pudo como secretaria de Gobernación y ahora le echan al Senado para que pueda enfrentar y poner en orden a Monreal. ¿No les dará pena eso a esa gente de la nomenclatura? Es decir, ¡tanta pendejada! ¡Pura pendejada! Dicen, cabrón. Regálenme más likes, regálenme más likes, más likes, más likes. Sí, vamos a poner unos 5 segundos de eso, ¿no? Ya que está la música así como tingui, tingui, linki, 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 linki. Patita de pollo para las perras Bugs. A ver. Ah, no la voy a poner porque como tenemos gente de la nomenclatura, entonces pueden denunciar el video. Ay, no. Y entonces ya después no puedo monetizar y la chingada, no. Ahora viene lo cabrón. ¿Quién estará en Gobernación? Aquí está. ¿Quién es Adán Augusto López Hernández, el nuevo secretario de Gobernación? Es de lo que me hablaban, ¿no? Pasó 2 años con 7 meses como gobernador de Tabasco. O sea, no llegó ni a los 3 años. Bueno, lo que se eligió fue a un obediente, a un incondicional. Fue lo que se eligió. No se eligió a una persona con capacidad, ¿no? ¿No será que lo de Sánchez Cordero es para ponerle el pie a Monreal? ¿Cuánto a que Olga Sánchez empiece a hacer cosas de trabajo positivos como real? ¿Cuánto que empiecen a trabajar juntos? Además, si el jefe de la Junta de Coordinación Política, pues es jefe de senadores. Entonces, pues ella pues tendrá que hablar con él. Lo único que hizo Doña Florero fue pedir un préstamo al Banco Mundial para la creación del padrón biométrico. Dice, la verdad Monreal se ve que sí tiene capacidad, porque no se trata de pelearse con todos. Pues al final, lo primero que subió Monreal, a mí antes de las 7 de la noche me dijeron, en unos minutos va a estar ya Ricardo con Olga, y me empezaron a mandar las fotos. Las subí hasta tiempo después, ¿no? Pues ya un video de él también hablando. Ya que hubieran hablado ellos, yo dije, ya le voy a poner mucho más fuerte todo el tema, ¿no? Porque primero pues hay que ver también qué onda, ¿no? Pero ya cuando vi que él encabezaba todas las comunicaciones y demás, lo va a hacer bien, para que no digan que es reptiliano y que va así. Tiene un problema ahí con lo que se... Ay, bueno, pinches copiaranoicos. No hizo nada en Tabasco. ¿Cómo no? Pues, no te acuerdas de las inundaciones. Dice, aquí está. Vámonos. Muchas gracias. Alan Parra, donde dice, ¿qué dice acá? Dice, oh, que la.
cuando hay temas importantes del gobierno se dejan caer los bots. Y ahorita tenemos pocos para locos. Regálame más likes, más likes, más likes. Más likes, más likes, más likes. Más likes, chicos. Dice Xochitl, saludos, buenas noches, Isabel, mucho voto esta noche, Prime, lo gacho es la expectativa tan grande que se generó con este gobierno, la caída ha sido enorme, ni con Fox pasó, no, con Fox, miren, yo me acuerdo la primera entrevista que le hicieron a Fox después de que ganó la presidencia y estaba en Televisa, creo que con Joaquín López Dóriga, llevaba a su equipo de gabinete y él decía, ¿cuál es la expectativa del pueblo? Y él dice, ahí vimos su primer retrasito mental, ¿no? Y dice, ¿es así? Se quedó como idiota y después, muy alta, no creo cumplirla. Pero al menos lo dijo Juan Pablo Moreno, muchas gracias por apoyar el superchat. Todos los apoyos son bienvenidos. La pendejada que dicen es su más virtud en vida. Entonces, bueno, pues ahí tenemos. Obviamente hay que festejar, no quedó alguien de nomenclatura. El gobernador de Tabasco es gente de Andrés. Punto. Es gente de Andrés Manuel López Obrador. Ahí sí, si se puso abusado el chapo, pues tendría que irle mejor a él, ¿no? Porque pues es de Tabasco y ahora el gobernador llegó allá. Ahora vamos a ver quién queda de gobernador en Tabasco. Con también austeridades y la chingada, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero pues no pagan la luz, güey, los tienen con beneficios y privilegios. ¿Ah? Adam, siento que ese bot se hace pasar por dragón, es más chino que mexicano. Ya lo eliminé también. Dice, ¿qué? Ya eso ya lo hice, ya lo leí. Entonces, pues vamos a ver, pero la verdad es que yo veo fortalecido este tema, quitar ese secretario de gobernación, para que podamos tener otro panorama. Desde que decidieron usar a bufones como la molécula y compañía para desviar la atención, la 4T empezó a apestar. Es lo que más han hecho, puro entretenimiento y show. Un día se les va a poner mal a AMLO algunos de los octogenarios de su gabinete cuando los piden palacio y lo cambia por otro contemporáneo. Unirás vista la cara de Sánchez Flores en el video, ¿no? Se hubiera llevado a Cuitlagua con una secretaría. Pues, a lo mejor después de Delfina le toca a Cuitlagua, ¿no? Total, miren, es que el gobierno es una cosa bien chida, bien fácil y bien padre, ¿no? Tú dices, pues bueno, ya gané, voy a cumplirle a fulano con que sea el secretario o el director de área o la jefatura tal. Y al cabo de un tiempo lo cambias, pero ya cumpliste la promesa que le ibas a dar el cargo, ¿no es cierto? ¡No es cierto! Pero los estás cambiando y entonces a todos les vas cumpliendo. Total, los estúpidos son los que más fácil la gente se los echa, ¿no? De que se burle de ellos. Se hubiera llevado a Cuitlagua a una secretaría, no se puede inundar el país como Villahermosa. Los mexicanos quieren, que... Aquí está otro, los bots, puros botsitos. Ya está, perfecto. Ah, ya vi que también tengo un botoncito para agregar moderadores de todo el chat. Y Y entonces, bueno, yo creo que pues ya con esto estamos cerrando el tema de Olga Sánchez Florero. Se acabó. Ya la vamos a ver en el Senado, se va a disipar su figura, ahorita pues va a salir, al principio le van a dar más calor, va a estar en ruedas de prensa, la vamos a ver un poquito más, la nomenclatura va a decir, ahora sí, ya saben, ¿no? Después va a agarrar su lugar y al final, quitando ya de la mesa, porque miren, en la mesa tampoco salen tanto los presidentes, salen mensajes y todos, pero tampoco es tanta fuerza, entonces tiene que hacer mucha chamba de burocracia. Ya veremos ahora, pero después de un tiempo que ya deje de presidir la mesa, pues pasará a ser una senadora más y tantán se acabará todo el drama, ¿no? Entonces, Delfine y el Quick solo cobran horas nalga, no hacen nada. En fin, ¿cómo ves? Yo veo bien todo este tema. Vamos a ir avanzando en esta aspiración democrática que queremos para todos, ¿no? Iremos viendo cómo todo va a mejorar desde el Senado. Estoy aprendiendo el ritmo para hablar. Dice, así como en Veracruz, en lugar de ganarse, la gente resta por ¿cuáles cambios más se darán? ¿Qué opinas del tema de Anaya? Pues mire, del tema de Anaya yo nada más digo algo. Ahí se aplica mucho lo de actor político, ¿no? Se necesita un villano, ya Calderón ya no es explotable, ahora viene Anaya, ya tuvieron a Calderón,
Si ustedes se acuerdan, dijo Mario Delgado, vamos a crear comisiones de la verdad. ¿Dónde están? Pero ya se acabó el tema de estar atacando tanto a Calderón, ahora van con Anaya, es el show. Es importante para un gobierno siempre tener un villano, es muy importante, ¿no? Oye, ya López Beltrán tiene su muñeco. Dice, gracias a AMLO se hizo crecer la precandidatura de Ricardo Anaya como su auténtico némesis. Claro, es un villano a explotar. Ya nada más falta que se largue Gatuel. Ese lo tienen ahí también, pero ya se va a ir, porque ya no lo quiere la nomenclatura. Acuérdense de eso, ¿no? Se extraña tanto funcionario de antes que subía constantemente a la palestra mediática de secretarios, subsecretarios, hasta directores y demás. Había diversidad en la información pública, pero ahora es todo gebeliano, todo tiene que estar centralizado, porque pues este tlatoani no permite que haya otros liderazgos, por eso... hay tantos desastres en comunicación. Lo dijimos desde la primera plática que tuvimos sobre cómo se iba a venir el gobierno de Andrés Manuel, sobre la comunicación social. Al rato le toca a Meade y el Bronco. Ya Bronco ya no, porque ya viene Samuel García. ¿Qué opinas del tema Toledo-Noroña? ¿Qué opino? Que es mucha pieza Noroña para el PTE y que tiene que estar haciendo luego cosas que yo sé que pues... Y él dice, pues es que es un partido manejado por Anaya, que es el patrón, el dueño, que lo ha manejado re bien, tanto que pues, no ha desaparecido, ya tendría que haber desaparecido ese partiducho, ¿no? Dígale más likes, por favor. ¿Qué opinas? Ya, ya lo dije. Y la mensa esa de, bueno, queridos, te estaban poniendo ahí, no, que ya no queremos que haya gente que metan en el gobierno sin que sepan ni nada, y ya, no, alguien de Morena dijo, ¿no? Detengamos los privilegios y bla, 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 bueno, o para que tú seas, que no lleguen otra vez secretarios chafas y que podamos tener mejores personas. Y bueno, pues me queda clarísimo que pues para la, Luis Alcalde, pues está repadre, pues papá y mamá, la pusieron de secretaria del trabajo, el papá representante del sindicato, asesor del sindicato de trabajadores de la educación, y la mamá, pues Berta Luján. Está padre, ¿no? Está padrísimo. O si le tiran al gobierno, pues tienes otra carta, un intelectual orgánico como Lorenzo Meyer, papá de Meyer Falcón, que es parte del gabinete, ¿no? Entonces ya si se desespera mucho y ataca mucho a Andrés Manuel, ya puede salir Lorenzo Meyer a decir que los que no votaron en una consulta somos unos animales. Está padrísimo, ¿no? Lorenzo Meyer nunca se pareció tanto a Carlos Alazraqui, jamás. ¿Podríamos ser que se reúnan Dante Delgado, Noroña y Monreal? Pues hay gente que ya va con esa agenda y los está moviendo mucho en ese sentido, ¿no? Está interesante, ¿no? Ese bot se equivocó de canal, ¿no? Ya no sé ni cuál, ya hasta lo borré, ¿no? A ver acá, creo que ya di con otro. Ah, sí. Aquí está. Ya está. Ya los quitamos. Otro bot. Sí, ya está. Dice ese Dante Pesa, buena su entrevista en Tragaluz, serio y sesudo. Ya no tan joven, pero es muy bueno. Dante es muy bueno. Yo creo que Dante sí le está pegando como a 140 puntos de IQ. Así de bueno, ¿sí? Está cabrón. Sí, se tiene esa capacidad. Un poco más y sería global. Ya un liderazgo mucho más grande, ¿no? Pero más o menos así, esas dimensiones, con 140, 130, ¿no? Ya más es... Digo, siempre les digo yo de mi punto de modelo superior, ¿no? Hay gente que tiene más IQ, pero cuando podemos ver lo que significa tener un IQ alto, pues tienes que ver que haya muchas cosas chingonas alrededor de alguien que lo aplique correctamente. Puede haber gente que tenga mucho IQ, pero no lo aplica para eso, ¿no? Es Madonna con 150 puntos de IQ. Dice Derham, estuvo bueno, Lorenzo Meyer nunca se había parecido tanto a Alazraqui. Es real. Ustedes pongan el video de Carlos Alazraqui diciendo que los palestinos son unos animales y pongan el video de Lorenzo Meyer diciendo que los que no participamos en la consulta somos animales. Igualito se expresan, igualito. A mí por eso Carlos Alazraqui no me cae bien, ¿no? Porque es muy racista, muy discriminador. Pero después de lo que dijo Lorenzo Meyer nos queda clarísimo, ¿no? Joven, como dicen los taqueros al comensal, es correcto.
Dice, ahí está, Fraustro en la Secretaría solo benefician sus cuates y no pasa nada. Les recuerdo que esa secretaria, cuando decimos que hubo para la verdulería pagos a personajes para que hicieran la... Acuérdense que esa secretaría pagó 25 mil pesos a quien hiciera un video para que la gente tuviera miedo. Y yo lo difundí eso en Facebook, ¿no? Y ahí lo tengo guardadito. Dice Lorenzo Meyer, Alasraki, el Alasraki 4T, brutal, ahí lo estás desmadrando. ¿Cómo ves a ella? 24, sale bien librado, podría ser líder de la oposición, pasaría de villano a víctima. Va a pasar a eso. Ricardo Monreal podría estar en la boleta 2024 como evento ciudadano. Él dice que va a estar en la boleta y yo creo que va a estar en la boleta. Se van a dar con todo, Claudia y Marcel, con todo. Con todo. Sus seguidores de verdad dan pena. Yo creo que es una exigencia distinta la de apoyar a alguien que es conciliador, que sabe hacer vida democrática, que defiende la república. No hay gente perfecta, nos quedó clarísimo en 2018, pero creo que tenemos más fríos y más calculadores por lo que le conviene al país y lo que nos conviene a todos, ¿no? Entonces, ¿yo para qué quiero a una tlatoani como Claudia Sheinbaum? ¿Para qué la quiero? Ya no queremos tlatoanis, pero es mujer, ¿y eso qué? Pues eso, o sea, el ser mujer no le va a quitar el autoritarismo, cabrón, no mame. Ahí está la Áñez de Bolivia, por favor. Se quiso suicidar la Áñez, cabrón. En la cárcel, hágame favor, ¿no? Después de todo lo que hizo, después de todo lo que pagó, Twitter debería tener vergüenza después de que estuvo censurándonos y vetándonos por estar atacando la llegada de Áñez al gobierno, ¿no? Y la verdad es que pues el ser mujer no te quita lo autoritario, no te lo quita, para nada te lo quita, para nada. Hay mamás bien autoritarias y control freak, ¿no? Pues qué. Dice Carlos Alasraqui, es el Goebbels de la tarjeta rosa. Juan Vázquez Panolti, pues nos fuimos porque todo fue un show, pero si vamos a ir a la revocación de mandato. Pero yo les insisto, ¿eh? O sea, ya sacan por ahí el tema de que en Venezuela se aplicó el mismo y con eso luego Chávez aprovechó para quedarse. Pero aquí pasó una cosa diferente. Aquí ya los destaparon. Y ustedes creen, con la codicia que tienen tantos dentro de la nomenclatura y toda esa gente, que se van a quedar con las ganas de no participar en el 2024 y decir, ay, que se quedan desmanar otro poquito. Creo que no. Claro que no. Y el hecho de que Saldívar no haya aceptado tampoco le ayuda a eso, a cualquier plan estúpido. Entonces, la verdad es que la revocación, pues que se pregunten, yo siento que tiene que hacerse una campaña bien fuerte para que se vaya y que gane con el 51%, sería fabuloso. Primero, porque se obliga a cumplir lo que dijo. Gracias, Alan Parra, querido. Muchas gracias. ¿Qué perfil falta para poner en marcha México? A veces me da pena hablar de esas cosas. Casi nunca me preguntan eso. Porque a veces siento que es como si fuera una fantasía. Pero sí, sí consigo maneras de sacar todo adelante. Primero, pues, lo primero que tienes que saber es que tienes que engañar al gigante, a Estados Unidos, ¿no? Porque si no engañas al gigante, pues no le conviene al gigante tener una nación fuerte abajo, ¿no? ¿Cómo le hacemos para engañar al gigante? Yo creo que lo primero es un plan mucho más interesante en educación y propaganda. Porque la propaganda es una manera de tener una campaña educativa todo el tiempo, en todos lados. El cambio cultural en un país no se da solamente en el aula, eso es un proyecto a largo plazo. Pero creo que invertir en capital humano es fundamental para que México salga adelante, para que no tengamos tlatoanis que estén definiendo el rumbo. Necesitamos muchos liderazgos y muchas comunidades empoderadas para poder lograrlo. Necesitamos mucho más movimientos intelectuales que no tengan que ver con ser orgánicos del gobierno federal. Necesitamos que los estados, que las ciudades de los estados, que las regiones tengan muchos más escritores, más pensadores, más periodistas, mucho más. Es el pensamiento el que va a hacer que esta maquinaria se eche a andar. México puede ser un titán del siglo XXI, de verdad. Primero, porque pues viene un momento histórico.
que es que Estados Unidos se va a convertir en la segunda economía del mundo, la primera va a ser China. Entonces, en el momento que China va ganando y Estados Unidos va bajando, nosotros tenemos que encontrar un área de oportunidad. Pero eso no lo hacen los gatos. Eso no lo hacen los mediocres. Los mediocres nada más quieren. Repiten en el esquema más brutal y bajo. Las becas. Es lo mismo. Lo que le den de beca China, Estados Unidos a los funcionarios de comisiones para que hagan con los países lo que ellos quieran. Bueno, pues hay un área de oportunidad frente a eso, ¿no? Y cuando el liderazgo de Estados Unidos va disminuyendo, se va a radicalizar Estados Unidos. Pero es donde tenemos que agarrar de otros lados para poder fortalecernos y subir. Como en la guerra mundial, Estados Unidos estaba ocupado con el frente en Europa y el frente en Asia, y entonces México fue creciendo. Se acabó la guerra y empezó nuestra guerra, ¿no? Entonces tenemos que aprovechar la coyuntura que viene, porque para que México se levantara cabrón, pues miren, la primera manera que yo veo que esto vaya mejorando es democratizar en lo local, en lo municipal, que lleguen los grupos que realmente pueden sacar adelante a su comunidad, y eso va a impulsar a los estados. Ahí es donde nosotros vemos cómo los infiltrados, los agentes infiltrados extranjeros, se meten a los partidos y desmadran los liderazgos con tal de que todo el mundo se mantenga agachado, dócil, borrego. Si Don Morri va a la boleta, hay que empezar a darle voz para que la gente no esté tan piedra. Monreal se adelantó a darle la bienvenida a Sánchez Florero. Esa estrategia, él ya sabía que iba. La Cordero al Senado será cizaña para Monreal. Uy, queridos. You will see it. Miguel Cruz, no creo, dice Ana María. Así que destaparan desde ahora fue un error. No fue un error, fue algo bueno. Por lo que estamos deteniendo. Al gigante le gusta que México sea como una mega reserva nativo americana, similar a lo que tiene en Arizona. La posición sería muy tonta si no aprovecha la de Black y de la 4T capitalizar liderazgos. Sí, solamente que la oposición no está haciendo un trabajo que ellos no visualizan lo que pasa, porque también adentro tienen otro enemigo que es de la misma LID, que es el PRI. Acuérdense, el PRI se transforma en Morena, pero sigue teniendo una posición en la oposición. Ahí les va. La única manera de combatir que se mantenga un apoyo a la 4T es haciendo campañas bien fuertes sobre democracia, en donde se le explique a la gente que aunque los amenacen con quitarle las becas, no se las van a quitar. Es muy importante. Porque los spots de radio, por ejemplo, de Morena decían, para que se mantenga tu apoyo, tienes que votar por Morena. Eso es coacción. La oposición no lo denunció. Comprada, todos los votos comprados que tienen, que ahorita por ejemplo con el tema de Grace, por ejemplo, Bienestar es quien se va a encargar de llevar los recursos, significa control de voto, es el control de voto. Entonces, mientras la oposición no se dé cuenta que su enemigo es la movilización electoral que se hace a través de la coacción por la 4T, que es Bienestar, el gran programa heredero de Solidaridad, de Solidaridad de Salinas a Bienestar, tenemos la misma manga del muerto. Incluso solidaridad era más chingón. Solidaridad hacia autopistas, carreteras. Solidaridad era un mega programa de trabajo. Bienestar no. Bienestar hace en los letreros de concreto de solidaridad, que yo me topé en muchas comunidades, por ejemplo, en el norte de Veracruz. Tú llegabas a lugares lejanos y no había un nuevo letrero de piedra o de cemento de la 4T. Sobre solidaridad de Salinas de Gortari, que sí llegó a esa comunidad en aquel entonces, la 4T repintó y escribía, aquí se lleva a cabo el programa Bienestar, pero lo que es la estructura es solidaridad. Simbólicamente es muy fuerte. Es lo mismo, pero más barato. La mujer tiene que aprender a casarse por... ¿Qué es esto? ¿Otro? ¿Cómo están aquí los bots con esas cosas? Ya está, otro bot. Yo opino que... Está aquí otro... Aquí está otro bot, ya está, otro bot, fuera los bots. Dice John Ackerman, sería de esos agentes infiltrados. No, lo sabemos, los bots ahí son para amedrentar, son para distraer señal, para no soltar el tema. Entonces, yo creo que el tema de la oposición lo tenemos sencillo. Entonces me dices, ¿cómo quisieras México? Bueno, pues primero que no dependiéramos de tlatoanis. Segunda, que no hubiera coacción del voto.
ni del PRI, ni del PAN, ni de Morena, porque también el PAN hizo lo suyo cuando estaba en el gobierno. Estos gobiernos no quieren de verdad hacer algo por la población. Lo que quieren hacer es mantenerse con poder y dinero a través de los votos. No importa si son de derechas o de izquierdas, porque ya sabemos que, las ideologías son para el peladaje, para dividir a la población, para que la gente esté peleando. Es que es mejor Mao, es que es mejor Marx, es que es mejor Friedman, es que es mejor el capitalismo. Y es el mejor la chingada madre. El peladaje debe tener las ideologías para estar dividido. Ese es el peladaje, lo que tiene que tener. Mientras tanto, los poderosísimos siguen repartiéndose las cosas y haciendo lo que quieren. Tenemos que quitarles eso. ¿Y cómo es? Pues con una ola democratizadora nueva, como la que se dio en lo que fue la transición prolongada, ¿se acuerdan? Entre 1988 y 1997. Eso es lo que necesitamos. Otra vez un espíritu democratizador, sociedad civil activa, muchas ONGs funcionando, muchos foros trabajándose en todo el país, liderazgos emergentes, para que entonces podamos combatir ese centralismo tlatoani-priista. En esta reproducción que tenemos al estilo socialistoide de Echeverría y López Portillo, que fueron los que facilitaron la llegada del neoliberalismo, porque la gente ya estaba harta de tanta mamada que había en este país. ¿Cuál era eso? Solamente había una empresa que se dedicaba a hacer televisiones y que había funcionarios públicos que eran dueños. Pues una sola marca de esto, una sola marca, tenían el control total. Era, haz de cuenta, el Partido Populista, el Partido Popular, el Partido Comunista Chino, el Partido Popular Comunista Chino. Eso era. Eso era México, ¿no? Todo lo controlaba el Estado y las empresas que estaban eran cleptocráticas, así como hay los 100 diputados del Congreso Chino que son multimillonarios. Entonces, había diputados multimillonarios que eran cleptócratas, los empresarios crecían gracias al dinero del gobierno, y no había más. Y el neoliberalismo, pues, hizo que la gente se diera cuenta que había otros mundos. Y después estos se adaptaron perfecto, pero siempre manteniendo el centralismo tlatoani-priista, ¿no? Todo debe ser la Ciudad de México. El PAN, en 12 años, hizo un trabajo más fuerte en el federalismo, por ejemplo. El hacer y promover el federalismo es una cosa mucho más ahora. Eso no tenemos propuesta a la oposición de nada. A Morena eso no le importa, porque el principal proyecto de federalismo que tenía la 4T se llama descentralización de secretarías. Pero descentralizar las secretarías iba a que esos secretarios se convirtieran en tlatoanis en los estados donde iban a estar. Entonces imagínate, eso no le gusta a Andrés. Y además, si tú mandas, por ejemplo, un superdelegado a Tlaxcala y luego mandas a la Secretaría de Cultura, pues la Secretaría de Cultura también tiene un poder como mayor que el superdelegado. Entonces, por ahí no lo calcularon bien, pero la verdad es que el ejercicio de descentralizar a la Ciudad de México sería extraordinario, extraordinario. Y verían ustedes manifestaciones de los sindicatos que no quieren, porque pues todo lo tienen en la Ciudad de México y lo tienen ya fácil y organizado, pero pues cuando Brasilia se creó hubo un desmadre, pero Brasilia fue creada y cambiaron las cosas. Y tienen ciudades importantes, ¿no? No solamente es la capital, ¿no? Tecnocracia y pragmatismo capaces, sumados a la democratización profunda, puras promesas. Para subsistir el PRI, ¿acaso mantendrá políticos afines a Morena? Parece que van de la mano, casi parece una Dalí de la democracia comparado con lo que estaríamos viendo. ¿Qué economía? A Monterrey, a Mexicali, ¿no? Puras promesas, Luis Fernández Monreal por medio de MC. ¿Cómo crees que sería su gobierno? Como lo estamos viendo, que lo ha ejecutado. O sea, el problema más grande que tienen los que odian a Monreal es que en el caso de Claudia Sheinbaum, que lleva un muy mal gobierno en la Ciudad de México, o un Cuitláhuac García, que tiene un muy mal gobierno en el estado de Veracruz, es que Monreal ya ha sido, ¿no?, delegado, gobernador, o sea, ya lo hemos visto en acción. Entonces ya sabes cómo trabaja. Y es una secuencia. Este es un político de oficio, un animal político de oficio. O sea, se especializó. Y nosotros lo que vemos, pues, no mames, tocas el silbato y pues se llegan los payasos al circo, cabrón, ¿no?
Entonces yo creo que lo que tenemos que ir viendo ya es medirle más el agua a los camotes, empezar a ser mucho más exigentes. Creo que la campaña del 24, cuando los candidatos se presenten en los diferentes lugares, tenemos que ser bien culeros y fríos. Nada de que ¡ay, viva! No, pues ya voy a presentarse aquí a la chingada, a ver esto qué pedo. ¿Cómo se va a garantizar esto? ¿Qué mecanismos vas a impulsar democratizadores para que no haya estas mamadas? ¿Cómo sé que no vas a mentirnos y a traicionarnos como lo que hemos vivido? ¿No? Esas son las preguntas importantes. Una persona como Monreal, que ya está acostumbrado a ese debate, este sí sabe hasta dónde puede ser, porque sí lo puede realizar. Pero además, si le reclaman, agarra la onda. O sea, no anda de mamador. O sea, si tú te lo topas en la calle, te va a saludar, güey. A los demás, así, ¡oh! Si quieres ser un autor, ya ni Lady Gaga es tan mamona con los fans como Claudia Sheinbaum. Bartlett es el tapado para la madre. Dice Monreal, trabajaría de la mano de sus adversarios con sus cuates, pienso. Lo primero que tenemos que dejar es la obsesión por la idolatría. Me parece a mí perfecto, porque lo que hay que combatir es a los tlatoanis. Monreal tendría a su Diógenes al lado siéndome marca personal. Les pondría la descentralización, aún no se ha dado, no se ha dado. No le gusta el federalismo al PRI. Porque lo que tenemos de esta visión del PRI, de Morena, es eso. Todo debe seguir en la capital. Todos. Tenemos que repetir la historia de la capital. Y cayó México, Tenochtitlan, y Claudia Sheinbaum es la mejor. Y estamos hasta la madre. México, somos un chingo, no nada más la Ciudad de México, carnal. Ya estuvo, ¿no? Ya estuvo bueno. Ya mamaron chichi del erario por generaciones, cabrón. Fíjate. México, Tenochtitlan sometiendo a los pueblos de alrededor que le tributaban. Después, la Nueva España, centralizado todo allá en este virreinato, en la Ciudad de México también, cabrón, ¿no? Por eso nos chingaron el norte, porque no hubieron ciudades importantes de la Nueva España, el norte de México. O sea, todo era un pinche desmadre centralizador, que era mucho más fácil para la metrópoli en España controlar a México, ¿no? Unas oficinas administrativas en México con una bola de huevones que vienen a chingar cosas, que pues sí, había muchas cosas que tú puedes ver, la cultura y el desarrollo, pero pues si hubiera habido una ciudad importante ya en San Francisco, no nos lo hubieran chingado los gringos, ¿no? O en Texas y todo, pero no, era la Ciudad de México, güey, la Ciudad de México, así de huevos, ¿no? Llegó Don Porfirio, fue la misma gata, nada más que Don Porfirio hizo trenes, es un chingo de cosas. Y cuidó mucho más el asunto de la soberanía nacional, ¿no? Después llegó al PRI. Y bueno, yo creo que al PRI se le debe el que ya todo el mundo tuviera la bandera nacional, cantar el himno. Yo creo que desde la época... No, pero ya se hizo más fuerte con la dictadura, ¿no? Y luego llegó el gran fenómeno que unificó al país de manera brutal. ¿Ustedes saben qué fue lo que unió a México por primera vez en su historia y que todo el mundo dijo, ah, sí somos mexicanos? ¿Ustedes saben cuándo fue eso? Ahí, fue en un año que pasó una situación que hizo que todos fuéramos ya mexicanos. Porque antes los de Yucatán no se sentían mexicanos, los del norte tampoco, y llegó un fenómeno que a todo el mundo lo hizo sentirse mexicano. ¿Ustedes saben cuál es? La descentralización, para no decir, Lady Gaga sabe más de arte que la Sheinbaum. Bueno, Lady Gaga es una pinche perra cabroncísima chingona. Lady Gaga, o sea, sí sabe de música, sí sabe de show, también tiene un IQ poderoso, ¿no? Y es a toda madre con los seguidores, ¿no? China se descentralizó de Hong Kong, por eso capitalismo ha crecido. Prime, políticos extractivistas de pensamiento y de cultura, es México en ese rubro. Juan Pablo Moreno, año 2000, no, Rodrigo Román, Sheinbaum vive en su nube, la ciudad es un desastre, expropiación petrolera, ¿no? Ay, agárrense las chichis y agárrense los huevitos, queridos, porque lo que les voy a decir no les va a gustar, pero es la verdad. Lo que unió al país y lo que hizo que todos nos sintiéramos mexicanos fue la televisión, en 1950. El cine era importante, pero tardaba mucho en llegar a todos lados. Cuando todo el mundo tuvo una señal de televisión y vieron al presidente hacer el grito, el cántico a la Virgencita de Guadalupe y todo, México se hizo una sola nación. De verdad. Ya era un país, pero una nación es otra cosa. De hecho, la nación mexicana parece que es mucho más grande de lo que vemos. La nación mexicana llega hasta el último rincón en Norteamérica donde hay un mexicano
haciendo su cumpleaños con tacos y guacamole, con una virgencita de Guadalupe y gritando el 15 de septiembre. Esa nación es el compartir una cultura de unidad. Y la nación mexicana es muy grande y muy poderosa, pero aún como el compañere no acepta su identidad y no logra salir adelante con todo lo que es esa posibilidad que nos da el conocernos como se debe para poder trabajar unidos. Y la nación constantemente está siendo atacada porque la quieren dividir entre blancos, criollos, mestizos, ¿no? Siguen igual que en el virreinato, quieren que el sistema de castas exista. ¿Saben cómo quieren imponer el sistema de castas? A través del combate al racismo. Pero en el momento que ellos están diciendo, es que esto es esto, y van dividiendo a la sociedad, fragmentan a la nación. Entonces, esto es importante porque estamos bajo ataque. Mucho, mucho. Lo que tenemos que hacer sería pensar en unidad y tener un programa de trabajo en donde todos nos uniéramos a él. Sencillo. Primero, yo creo que tendremos que dar un gran paso. Dejar de quejarnos de la historia. Dejar de sentirnos víctimas del pasado. Porque si te crees víctima del pasado, no puedes construir futuro. Porque no vives el presente, estás en el pasado. Y sería un gran cambio cultural. Pero tendrías que echarle ganitas, ¿no? Habría que romper todo aquello que nos limita en nuestras vidas. Está cabrón. Bueno, dice por acá, ¿cómo ves que entapado será Noroña, pero de coraje no lo va a elegir Andrés Manuel? O sea, eso sí se los platico. No hay que especular y ay, va a ser no. La nomenclatura no lo va a dejar. O sea que Televisa creó la sociedad mexicana, Ríos estaría echando espuma por la boca. Televisa es madre del México contemporáneo, sin lugar a dudas. De hecho, hay familiares míos que obtuvieron permisos de Porfirio Díaz para instalar vías de tren. Yo no me explico ahora que necesitamos tantos trenes, cuál es el problema de que, por ejemplo, se concesionaran esas cosas de que se construyeran. No están empresas como la de Slim haciendo lo del Tren Maya. ¿Por qué no hacer más trenes? Bueno, hasta Elías Calles hizo más trenes. Ay, ya mira mis pelos, yo creo que me tengo que ir a volver a cortar el pelo, ya me he poseído. Pinches, ¿qué? Anglos cabrones, dice pitorreándose de la división que provocan. Me cae que se necesita pensar en eso, aunque suene perverso. Y la radiodifusión ya existía, pero lo que realmente nos da una identidad completa es la televisión. Porque ya podemos ver al presidente, ya podemos identificar las cosas. Es así. Pero da igual. Lo importante es en dónde estamos y hasta dónde queremos ir. Eso para mí es lo fundamental. Ya seguir arrastrando el pasado, honestamente, tomando además modelos del pasado, el futuro no se puede ver con la nuca, me parece altamente desagradable e inmoral. Seguir culpando al pasado de todo, me parece muy inmoral el estar dividiendo a la población todos los días, constantemente por todos los frentes posibles. Miren, les voy a contar una cosa que me pasó. El domingo salí a ver una exposición que había de unos artesanos y había un tipo que a huevo quería tomarme una foto para vendérmela. Y entonces le dije no. Y entonces me empezó a decir, gringo, gringo, gringo. Le dije, no soy gringo, soy cordobés. Puta madre, ¿para qué dije eso? Me siguió gritando gringo. Tuve que ir a la policía para que el tipo me dejara decir gringo. Blanco, me decía. Gringo blanco, me dijo. Entonces dije en ese momento, ¿qué tal el trabajo de Viri Ríos, no? Bien hecho, güey, bien hecho, bien hecho. Dividiendo más a los mexicanos. Ese güey, con todo lo que consume por Facebook, a lo mejor se metió en una biblioteca de las que yo hice a leer un libro que yo doné. Pero Viri Ríos, para quedar bien y tener una plataforma, divide a los mexicanos y no sabemos quién es su verdadero patrón. Y yo ya estoy harto de tanto engaño y tanta mentira, que también lo veo con los de diversidad, ¿no?
Y que sea LGBTTTIQ, ya, cabrones. Para agarrarnos de la pinche oreja, ya, cabrón, ve para acá. A ver, ¿por qué tienes esa fijación, cabrón? Uy, es que para que exista, no, pues para que existas algo por los demás y por tu vida, culero. Deja de creer que por ser de una raza o de una orientación sexual tienes que ocupar un lugar en el espacio preponderante por encima de los demás, cabrón. ¿Quieres igualdad? Aplícala. No dividas a la sociedad. ¿No? La jaula geopolítica está la chingada. Y bueno, cierro ya nada más diciéndoles con cosas que a nadie le importan. Pues sí, ya llevo 25 kilos que me he quitado. Así, ya nada más por el puro gusto que los votos no digan ¡el pinche gordo Joto! Bueno, Joto no se va a quitar, pero ya porque tengan menos palabras, tienen que inventar otras cosas. Y ya, y también saben por qué, porque de manera personal, políticamente, creo que hay personas que les molesta que les digan gordas o gordos. Y si yo que hace los 50 estoy haciendo esta chamba, ellos que son más jóvenes, pues si no les gusta que les digan gordas o gordos, pues que bajen de peso, ¿no? Yo puedo, ellos no. Querer es poder. Así que para que más se ardan. Otra cosa que se demuestra que se puede hacer. Y yo por eso creo que tú también puedes hacer muchas cosas si te lo propones. Me encantó a veces. Qué mamón. Ya está. Mi nombre es Manuel García Estrada. Soy el hijo del rayo. Gracias por haberme mandado superchats. Gracias por darme likes. Los quiero un chingo. Gracias a todos los bots y a la granja de bots que le dijeron ahora que estuviera aquí atacando. Muchísimas gracias. ¿No? Dice exactamente. Esas son gordas por huevonas o gordos por huevones. Al otro van a decir el flaco gay, ¿no? Así, claro, ¿no? Pero pues ahí está. De verdad, nada más así. Para que aquellos que dicen, ay, es que me dicen gorda, me acosan, violencia política de género. Bajen de peso, que sí se puede, no sean huevones, coman bien. Buenas noches, ya no se puede decir la verdad para no herir egos. Les mando un beso, un abrazo, un apapacho. Uy, tenemos más preinauguraciones de Rococó y todas van súper chidas. Me caen súper bien toda la gente que está viniendo. Beso, abrazo, apapacho, taxocamate mía, el huetazo. Hasta mosla. Adiós.